מוחזיק אפוש בך וכונה גלילוי תיג'ולת עוזרה וכונה גלילוי תיפוק לנת עשר וכונה גלילוי מרטוב זה מרטוב זה Ya estaba tocando a su fin el mundo infantil y sin límites de mi madre en aquellos días felices, jugando como una niña inocente y pura en las profundidades del bosque. Habían elegido a una chica sencilla y de pueblo perteneciente a una familia plebeya para casarse con el terrateniente de la zona. La habían elegido para llevarle a una mansión como segunda esposa del amo, que nunca la había visto ni la quería ver. En aquellos instantes, llenos de miedo, el mundo de mi madre, Sarbanu, se había vuelto más pequeño que los corazones de los pájaros que fueron sus únicos amigos durante su vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estáis mirando así? Es que a mí me ha surgido una pregunta. Queda claro que a Sarbanu no le había parecido bien la propuesta del amo, pero en aquellos tiempos y viviendo así, cualquier chica hubiera dado lo que fuera por poder casarse con el amo. ¿No es así? Tienes razón. ¿Y qué opinaba la familia de Sarbanu? ¿Es que todos estaban en contra? Pues si lo quieren saber, esperen hasta que lo lea y así tendrán todas las respuestas. Sí, claro. Somos todo oídos. Dios mío, gracias. También seremos familiares del amo. De verdad, ha tenido mucha suerte, hermano. ¿Quién iba a pensar que esa niña flaca y pequeñita se acabaría casando con el amo? ¿Eh? ¿No es así, cuñada? Yo, que soy su tío, ahora mismo estoy volando de felicidad. Ya está hecho. ¿Cómo vas a decir que no? Es el amo, tiene de todo. Suficiente para sacarnos de la miseria a toda la familia. Vamos a ser muy, muy ricos. ¿Eh? Hay que ser idiota para decir que no. Me refiero a mí, vosotros no os ofendáis, ¿verdad, cuñada? Golán, cállate. Cállate y espérate a ver qué ocurre. Vale, perdona. Hermano, no quiero ser pesado, pero no hace falta pensarlo. Habéis hecho muy mal en decir a los consejeros del amo que os dieran tiempo para consultarlo. ¿Con quién? ¿Con quién lo queréis consultar? Aquí hay dos tipos de gentes. A los primeros, al oírlo, les va a dar un pasmo de felicidad. Se van a quedar así. Y los segundos no van a poder respirar de la envidia. Uno tiene que preocuparse primero por sí mismo, ¿verdad, cuñada? Es muy pronto para Sarbanu. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el amo? No tenemos nada que ver con ellos. Su segunda mujer. Toda la vida van a maldecir a mi hija. ¿Cómo que la van a maldecir, cuñada? Nadie se atrevería a hacer tal cosa. El amo le sacaría los ojos. ¿No es así, hermano? Cállate de una vez, Golán. Cállate ya. Vale. Esos eran solo los consejeros del amo. No era él. ¡Hermano! ¡Uy! Debería estar callado. Pero solo voy a decir esto. El amo no se va a dignar a venir a casa de un plebeyo a pedir la mano de su hija. Su orgullo se lo impide. ¿Y si yo no quiero que mi hija se case con él, qué? ¿No hay más chicas en este pueblo tan grande? Que se case con otra. Porque ¿cuántas hijas tengo yo? ¿Cuántas hijas tengo, eh? Solo una. He parido 9 veces. Y ninguno vivió.
cuando estaba de 3 meses. Me acerqué al mausoleo a rezar. Y Dios me dio a Sarbanu. Solo la tengo a ella. ¡Vamos a comer! ¡Adelante! ¡Adelante, Sarbanu! Es tu última comida de pobre y de plebeya. A partir de ahora solo comerás pollo y pavo. Muchos colores, muchas bebidas, la tranquilidad, el bienestar, todo de golpe. Daría mi vida. Daría todo lo que tengo, pero a mi hija no. Está enferma. Sí. Está muy enferma. Usted no la merece, amo. ¿Qué dices, hermano? ¿Quieres decir no al amo? Nos va a estropear la vida. No nos va a dejar vivir tranquilos nunca más. Ya lo dice su nombre. ¡Amo! ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Tú eres tan inútil que ni siquiera puedes limpiarte tus propios mocos. ¿A ti qué te importa, eh? ¿Qué te importa? Perdona, pero te recuerdo que yo soy su tío. Yo solo quiero su bien. No quiero que sea pobre como tú. El muy idiota. Maldito seas, Golán. Vaya por Dios, solo faltaba que discutiese con el idiota este. Maldito seas, mi hermano. ¡Lárgate, oh! Es que tú eres muy viejo, hermano. No creas que quiero ofenderte. Pero es que nunca has estado en la ciudad ni has estudiado. No sabes cómo va a ser tu vida con dinero. Es que tú no lo sabes. Cuñada, díselo tú, mujer. Si se la quieren llevar, no tenemos nada que darle que esté ni de lejos a la altura de la casa del amo. No hables más del tema. Que nadie hable más. ¿Entendido? ¿Y qué pasa con mi comida? Sarbanu, la suerte ha llamado a tu puerta. No les hagas caso a estos. Si dicen que no es porque son muy miedosos. Están tan impresionados que no saben qué decir. Pero tú vas a ser muy feliz, Sarbanu. Ojalá yo fuera una chica y el amo me viniera a pedir la mano. Sarbanu, vas a tener todo sin ningún esfuerzo. Sarbanu, tienes que aceptar su petición. Pero no seas mala, no te olvides de tu tío. Tienes que decirle al amo que me dé un trabajo fácil y bien pagado. Di que sí, sobrina. De tanta felicidad se ha vuelto loca. Espero que no se arrepientan. O sea, que no se den cuenta de que está chiflada. Madre mía. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Nada, señor. No se preocupe usted por mí. Siéntate. Pareces enferma. Estás tomando otra vez esas porquerías. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me gusta que entren esas brujas en tu intimidad? Seguro que es cosa de tu madre. No. Usted no se preocupe. Otra vez he estado soñando.
He soñado con su madre. Que en paz descanse. No me quería mirar. Típico sueño de mujer. Hazle unas ofrendas. Yo se lo había prometido. Cuando fuimos al mausoleo del imán Reza. ¿Se acuerda? Que si yo no podía, que si no era capaz de darle a usted hijos, le buscaría otra mujer. No empieces otra vez. Esta noche no tengo ninguna gana. Hace 12 años que estoy en esta casa. Me da vergüenza. Soy como un árbol sin fruto. Yo me doy cuenta. Cuando mira a los niños, puedo ver claramente el brillo de sus ojos. Ya no nos podemos mentir a nosotros. Estás cansada. Vete a dormir, anda. Le ruego, por favor, que no me rechace. Yo lo entiendo todo. Vaya por Dios. ¿Me estás vigilando? Que Dios me castigue si he pensado mal de usted un solo segundo de mi vida. No he querido meterme en sus asuntos. Pero lo he escuchado por ahí. Eso es justo lo que más me molesta. ¿Qué has escuchado? Nada, señor. Quería decir otra cosa. Dime qué has escuchado. Me lo contaron. Cuando vino Leichan a cobrar sus deudas. Déjelo, señor. Olvídelo. Eso es verdad. Era la hija de Jacob Chayan Saria. Me habían hablado mucho de ella. Pero no me gustó. Ahora vete a dormir. Puedes estar segura de que si quiero casarme, primero te avisaré a ti. Eso es lo que querías oír, ¿no? Pues ya lo has oído. Ahora vete a dormir. Ojalá me muera. Que Dios me quite la vida ahora mismo si yo miento. Basta ya, mujer. Le juro que le quiero decir otra cosa. Hay un montón de oídos acechando en esta casa. Ya ha hecho bastante con no casarse. Déjeme buscársela yo. Le prometo que va a ser una chica decente y honrada. He visto ya una chica. Solo me falta su permiso. Se lo ruego, señor. Si no me lo permite. Le juro que... si no, me voy a acabar muriendo de tristeza. Estoy feliz porque tengo a tu hermano Farrokh. Entró en esta casa contigo desde que era muy pequeño. Le quiero como si fuera mi propio hijo. Le voy a preparar yo misma su habitación nupcial. Voy a organizarlo todo para su boda. Voy a barrer, a lavar yo misma. El suelo por donde pise su nueva esposa. Tantas tierras y fincas. El nombre de los sararíes. Todo está pendiente del llanto de un bebé. Ah, qué vida esta. Cualquier hombre en mi lugar ya se hubiera casado 3 veces. Si me permite, voy a pedirle la mano.
Nadie se va a atrever a abrir la boca. Yo quiero oír el corretear de sus hijos por esta casa. Señor, permítame devolver por mí misma la alegría que he alejado con mi esterilidad de esta casa. Por favor, permítame compensarle. ¡Maldita sea esta vida! ¡Oh, panda de inútiles! ¡No hay nadie vivo en esta casa para ver por qué están destrozándose la garganta esos malditos perros! Hace 13 años que no puede tener hijos. Seguramente no le haga efecto ningún remedio. Además, esos dos consejeros del amo, Sansolá y Nasrolá, me refiero a ellos. Son dos de los familiares de la mujer del amo. Son mentirosos y tramposos. Pero no vienen a casa de los plebeyos así por nada, difundiendo rumores sobre su familia. Duérmete, mujer. ¿Cómo me voy a dormir? ¿Cómo me voy a dormir? Vaya, por Dios. Por un lado digo, gracias, Dios. Y por el otro tengo miedo. Me da miedo que le hagan daño a mi hija. Al fin y al cabo, es la plebe yendo a casa del amo para ser la rival de su mujer. No solo la van a maldecir. Sino que además le van a quitar la vida con esas maldiciones. Dios mío, por favor, duérmete, ayúdame. Ya, Jorsid, duérmete, mujer. Es posible que se les olvide y no se acuerden ya de nuestra hija. Además, yo tengo otros planes. ¿Qué planes? Abdullah, dímelo a mí también para que me quede tranquila. Me voy a Laichan. Con Mirza Mahmud. Tiene un hijo mayor. Está cojo. Pero el chico puede caminar. Puede caminar. Le voy a rogar que venga a pedir la mano de Sarbanu. Le voy a dar como dote una vaca, que es todo lo que tengo. Igual así nos dejan en paz. Pero si se enteran de que el amo es su pretendiente, no se van a atrever. Nadie quiere tener problemas con el amo Salarí. Además, nos van a arruinar la vida aquí. Ya no nos van a dejar vivir nunca tranquilos. ¿Qué hacemos, Dios mío? ¿Qué hacemos? ¡Muéstranos un remedio, Dios mío! Oh,
vez el cielo de mi corazón está totalmente lleno de nubes. Lleno de nubes negras que han cubierto la luna. Las nubes que cubren la luna y las estrellas. Me llenan de tristeza el corazón. ¿Quiénes? Pues los pretendientes. Vienen de la casa del amo. Ya os dije que era verdad. Ya vienen a pedirle la mano a Sharbanu. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya vienen a pedirle la mano a Sharbanu! ¡Ya vienen a pedirle la mano a Sharbanu! ¡La, la, 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 la! 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 ¡La, la, la, la! ¿Qué ha pasado? Mujer, tráelos ya. ¿Dónde estás, Golán? ¡Vente ya! ¿Estoy guapo, Sharbanu? Oh, déjalo, entra de una vez. Tome. Tome. Por favor, beba. Perdónenos. No tenemos más que ofrecer. Ya te había dicho que no hacía falta traernos nada. Pero ya que lo has traído, deja de hablar de ello. ¿Te has enterado bien de lo que te hemos dicho? ¿Lo has entendido? ¿Qué quiere que le diga? Todo lo que nosotros tenemos es por bondad del amo. Tienes que ser puntual. Ni te retrases, ni te adelantes. A la señora no le gusta. ¿Entendido? ¿Acaso no tienes lengua en esa boca de cría, vacas, que solo sabes mover la cabeza? ¡Di que sí! Sí, señor, sí. Eso. De momento, no hables con nadie sobre este asunto. Si nos damos cuenta de que alguien se ha enterado del asunto, tú asumirás las consecuencias. ¡Oye! ¡Tú! Como te vuelva a ver merodeando al amo, te voy a pegar tanto, te voy a dar tal tunda de palos que vas a tener que ir gateando hasta Rast. Yo soy el sirviente del amo. También soy su sirviente. Perdone el atrevimiento, pero yo solo he querido servirles. Ahora me habla con mucha educación el muy tonto idiota. ¿Crees que por 2 días que has pasado en la ciudad ya eres una persona? ¿Eh? ¿Te crees una persona? Lo que tendrías que hacer es ayudar un poco a tu pobre hermano viejo. No tienes que servirnos. Vale. Yo nunca he... Cállate ya. Cállate. No contestes a los señores. Oye, Abdullah, ¿por qué no echas a este? No es una carga para ti. Este nunca va a trabajar como un hombre decente. Solo te complica la vida. Dale una patada y échale de una vez, hombre. Señor, es mi hermano. No tiene a nadie más que a mí. ¿A esto le llamas hermano? No tiene la culpa. Tiene mala suerte, señor. Mala suerte. Cuando nació se murió mi querido padre. Todavía no tenía ni 2 años cuando se murió también mi querida madre. Así que yo no podía dejarle al pobre solo por ahí. Compréndalo, señor. Estas cosas ya son asunto tuyo. ¿Te has enterado de lo que te hemos dicho o no? Este asunto debe llevarse en todo momento de forma muy, muy discreta.
Supongo que eso es exactamente lo que quiere la señora. Ni siquiera el amo sabe nada. Que no se te olvide, ¿eh? ¿Me estás escuchando o qué? Ven a la hora exacta. Ten cuidado de no decir nada que moleste a la señora. Si hicieras eso, podrías perder esta gran oportunidad que ha llamado a tu puerta. ¿Has entendido? ¿Otra vez mueves la cabeza? Sí, señor. Sí, sí. Eso. Muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué mueves la cabeza? ¡Serás inútil! Te voy a tener que dar un correctivo. Ya veremos. Vámonos ya. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por venir. ¡Tú cállate! ¡Pedazo de inútil! No se puede callar. Muchas gracias. Que el imán Reza les proteja. Y que no se te olviden las cosas que te hemos dicho. Vayan con Dios. Abdullah. ¿Abdullah? ¿Qué te quiere decir la señora? ¿Por qué os ha mandado ir a verla? No lo sé, mujer. No lo sé. ¿Y si te dice que se la quieren llevar ya? ¿Qué demonios vamos a hacer? No lo sé, mujer. Él es el amo. Sabe que la plebe no tiene nada para ofrecerle. No creo que espere nada de nosotros. ¿Pero por qué el amo quiere casarse con nuestra hija? Dicen que el amo ni siquiera lo sabe. Solo Dios sabe quién quiere que se case. Como no tiene hijos, no quieren que se quede sin herederos antes de morirse. De todas formas, va a ser la mujer del amo. ¿Qué tiene eso de malo? ¿De qué tenéis miedo? Maldito seas, hermano. Eres más metomentodo que 100 metomentodos. ¡Te voy a...! Hermano, no te quiero ofender, pero me parece que te estás equivocando. Si das la espalda a la suerte, perderás tu oportunidad. Ay, vaya por Dios. Hermano, déjamelo a mí. Te juro que yo sé bien qué hacer. Yo sé tratar con ellos. Lo haré de forma que no nos puedan engañar. Déjame ir contigo, no tienes nada que perder. Cállate ya, te voy a reventar la cabeza, ¿eh? Este chico me está sacando de quicio. Señor Abdullah, ¿qué está buscando? Nada. Hola, señor. Hola. Sígueme. Espera aquí en las escaleras. Ahora vuelvo. Sí, señor. Hola. Señora Turán. Señora Turán. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Ha venido el señor Abdullah. Vale. Tú vete ya. Vete. Hola, señor. Hola. ¿Tú qué haces parada aquí? Vete a la cocina. Sí, anda, señora, vamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acompáñeme. Vete. Señora. Hola, señora. Perdóneme usted por haberla molestado. Señor Abdullah. ¿Sabes por qué te he llamado? Sea lo que sea, estoy a sus órdenes. Usted y el amo nos han hecho muchos favores a la gente de este pueblo. Escucha bien lo que te digo. Quiero que tu hija... ¿Cómo se llama? Es su sierva, Sarbanu. Para servirla a usted. Quiero pedirle su mano para el amo Salarí. Nadie creería que una mujer trajera una rival a su propia casa. Parece una locura. Pero yo lo voy a hacer. El porqué es asunto mío. ¿Has entendido bien, Abdullah? Sí, señora. Como usted quiera. Pero mi Sarbanu no es digna de ustedes. Sarbanu no es digna ni de ser su sierva. ¿Cómo va a poder ella ser su rival? O sea... ¿Qué significa eso? ¿No será que no estás de acuerdo? Yo no soy quien para... Para contradecirle a usted, señora. Solo quería decir que una plebeya no es digna de ser mujer del amo. Ahora ya se ha vuelto digna. Perdone, usted perdone, lo siento, perdóneme, señora. Yo vi a tu hija este año, a comienzos de la primavera. Cuando los naranjos estaban en flor, en el jardín de la montaña. Desde entonces decidí elegirla para esta tarea. Dios mío, Dios mío. ¿No habrá un pretendiente? No, no. Sarbanu es todavía una niña. Todavía juega con muñecas. Es una niña. Aunque lo tuviera, es mucho mejor que no hables de ello. ¿Has entendido? Claro. Sobre este asunto, no hables con nadie. Díselo a tu familia también. Vale. Dile a tu hija que es importante que no se prodigue demasiado en público. Enséñale un poco de modales. No solo los que sabéis vosotros. Algo más. De acuerdo. Haz que su apariencia sea digna de la casa de un amo. No quiero que defraude al amo como una chica ordinaria de pueblo. ¿Has entendido? Sí. Hola, señora.
Cállate la boca. ¿Qué hace este dentro de casa? Es mi invitado, madre. No montes un escándalo. ¿Por qué? ¿Quieres que permita que te desgracies tú solita para que no tengas ni un día feliz en tu vida? Vaya, pero ¿quién demonios te habrá hechizado? ¿Pero quién estropea de esta manera su futuro a propósito? Lárgate de aquí. Como vuelvas a entrar una vez más en esta casa, voy a ordenar que te partan las dos piernas. ¡Fuera de esta casa ahora mismo! ¡Lárgate de aquí! Yo al final voy a terminar matándome por tu culpa. Si quieres hacer algo así, primero tendrás que pasar por encima de mi cadáver. No voy a permitir que seas una desgraciada como yo. ¡No lo voy a permitir! Pedir la boda. O quizás consiga que se arrepienta. Al fin y al cabo, ella es su madre. No. La señora no se va a arrepentir, no. Vaya desgracia. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tiene esta pobre chica? No sufráis tanto por mí. Me da igual lo que pase. No tengas miedo, hija. No tengas miedo. Mientras tú no lo quieras. Mientras no estés de acuerdo, no voy a permitir que te cases con nadie, aunque me corten en pedazos. Da igual que sea el amo o que sea cualquier otra persona. Tal vez mañana recojamos todas nuestras cosas y nos mudemos de aquí. Dios es grande. No tengas miedo, no te preocupes. ¿Acaso tu padre está muerto, hija? Eso no es posible. Usted lo sabe bien. ¿A dónde iríamos, padre? Ya no tienen edad de buscarse la vida en otro lugar. Ustedes ya se han esforzado lo suficiente por el bien de su hija. Ahora ya es momento de que tengan un poco de tranquilidad. No quiero que se molesten por mí. No pasa nada, estoy de acuerdo. Me casaré. Ya está. Quizás sea ese mi destino. Les prometo que no voy a hacer nada de lo que se puedan avergonzar. Nada que les vuelva a hacer sufrir. Yo se lo prometo. Ojalá. Ojalá se muera tu padre, hija. Ojalá estuviera en su misma posición de poder. Me enfrentaría con ellos hasta que perdieran la compostura. Te juro que lo haría.